Gracias, don Rubén. Bueno, señoras y señores, esta mañana vamos a informarles que estuvimos en contacto con funcionarios del Tribunal Electoral porque la Dirección General o Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral envió una nota o un comunicado a la Comisión Nacional Electoral de Internas del Cambio Democrático. Y les indicó que no tienen la facultad de anular las elecciones convencionales en 7 corregimientos. Esto se dio por supuestas irregularidades en varias mesas de votación, sobre todo en el área de Capira, 3 corregimientos de Capira, entre otros, porque dice que las mesas de votación no se abrieron a las 7 de la mañana, sino a las 11:45 de la mañana. Los convencionales en menciones tienen que ver con 7 corregimientos. Las supuestas irregularidades en las mesas de votación, como dije, se dieron en base a esto. Entonces, no pudimos, lamentablemente, bueno, nos comunicamos, pero ellos estaban viajando hoy temprano a Chiriquí, a la provincia de Chiriquí, y ningún vocero del Tribunal Electoral, porque todos están viajando a Chiriquí, pudo contactarse con nosotros. Deben estar en este momento, me imagino que volando a esa provincia para atender esta situación penosa que se ha presentado en la convención, las internas del Partido Cambio Democrático. Sería perverso que se manipulen este tipo de cosas en pleno siglo XXI, porque esto es un tema tóxico para la clase política, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es un juego de póker a veces donde los jugadores esconden sus cuartas para desorientar un poco a sus adversarios. Entonces, lástima que esto haya ocurrido, porque en Panamá, lamentablemente, los partidos parecen franquicias en lugar de partidos políticos, ¿no? La verdad es que ojalá que esto se pueda atenuar y que no sea el presagio de lo que nos puede esperar para el año 2023, digo 24, perdón, porque la transición pacífica del poder es pieza clave en la democracia electoral. Entonces, nosotros esperamos que se pueda resolver este entuerto político. Para tranquilidad de toda la ciudadanía, porque quieras o no, este es uno de los partidos grandes que hay en el país. Don Francisco Bustamante está con nosotros. Don Francisco, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo. Buenos días, don Rubén. Buenos días, Francisco. Doctor Rato no lo Francisco, veía, compañero. igualmente Sí, ustedes. sí, Ah, bueno, Rubén, sí. Oiga, doctor Francisco Bustamante. La pérdida de, no se sabe todavía cuántas unidades son, me da mucha pena decirlo, porque se descubrió en lo que se llama un control rutinario, un miembro de la seguridad de un hospital de la calle Seguro Social descubrió un maletín que había dejado aparentemente un médico, y en el mismo encontró fentanilo, que habían unas ampollas de fentanilo. Se habla que pueden ser entre 10.000 y 19.000 en las dosis que se han perdido de la Caja de Seguro Social. Y la dirección de la Caja de Seguro Social le dijo a la Junta Directiva, conforme a las publicaciones que se han hecho públicas, que no sabían realmente con certeza cuántas dosis de fentanilo se perdieron. Doctor Francisco Bustamante, usted fue subdirector de la Caja de Seguro Social. Los controles que debe haber en este tipo de medicamentos, ¿cómo pueden ser vulnerados? En su opinión, ¿cuál es el análisis para aportarle a nuestra audiencia de lo que ha sucedido con un opiáceo que, como se sabe, mata a más de 150 personas diarias en todo el mundo por sobredosis? ¿Cuál es su análisis de lo ocurrido con el fentanilo, doctor Francisco Bustamante? Sí, gracias Guillermo, gracias Rubén. Mira, mi primera impresión de esto es que esto es
un ejemplo más de las cosas que yo he venido señalando en torno al seguro social. La visión de la sociedad sobre el seguro social es puntual, sobre determinados puntos, y no tiene una visión de conjunto. El problema que yo veo aquí es que el sistema de seguridad social panameño colapsó hace mucho rato. Los sistemas de salud no funcionan, los sistemas de seguridad, pensiones no funcionan, los sistemas de seguridad civil, social, no funcionan. Entonces, aquí hay un problema del funcionamiento del Estado. El Estado no está funcionando de acuerdo a las necesidades modernas de la sociedad contemporánea. Y entonces, cuando ocurren estas cosas, es justamente por eso. Hay un resquebrajamiento de la institucionalidad del sistema. Entonces, vamos al caso concreto. El fentanilo es un opiáceo de uso controlado y restringido. Yo lo que veo aquí es una cadena de complicidades para que lo que ha sucedido haya ocurrido. A pesar de que hay un sistema, la única forma, en mi opinión, que puede ocurrir eso es que haya una cadena de complicidades. Y te explico. Mira, estaba leyendo yo que en un país de Sudamérica, en un año pasó el consumo de las importaciones de fentanilo de 268 mil dólares a 1.360.000 dólares. En un año. Casi 6 veces el consumo de fentanilo. Crecimiento inaudito, ¿no? Inaudito. No lo pudieron explicar. Entonces, ahí empieza el problema. ¿Cuánto fentanilo importa a Panamá? Eso es lo primero que yo tendría que verificar. ¿Cuánto fentanilo importa a Panamá y cuánto se distribuye a través de los hospitales del Seguro Social, los hospitales públicos y los hospitales privados? Es lo primero que yo tendría que analizar. En segundo lugar, una vez que entra a los hospitales, y debo aclarar algo, en el caso del Seguro Social, el fentanilo no se perdió en el depósito de la Dirección de Logística y Abasto, se perdió en el hospital. Es un caso puntual, pero la pregunta viene. ¿Está ocurriendo en los demás hospitales? No lo sabemos. Ahora, doctor, el doctor Bustamante, pregunto, esa cantidad que se dice que se perdió de 10.000 a 19.000, porque no hay precisión en en el número de ampollas que han sido extraviadas, ¿cómo cuántas más o menos usted calcula que puede haber en un hospital como el Arnulfo Arias Madrid? Vía ejemplo. Arnulfo Arias Madrid es el hospital que más cirugía realiza. Eso se usa mucho en cirugía. Las Sí. ampollas que se usan tienen entre 3 y 5 dosis. Entonces, el sistema, ellos deben usar muchas. Lo que ha aparecido es el cálculo de pérdida de 19, casi 20 mil dosis en un análisis de 15 días que se hizo en octubre. Entonces, el sistema es cuántas ampollas importa el complejo, con qué frecuencia y cómo pasan de la farmacia que está custodiada a los salones de operación. Ok, digamos, los sitios de control, doctor Bustamante, en la Caja de Seguro Social, para efecto de lo que estamos nosotros ahora mismo tratando de analizar y de comprender, tiene que haber, me imagino yo, internamente una serie de custodios, ¿no? ¿O cómo funciona eso con este tipo de medicamentos? Así, es que la cadena de custodia arranca desde el importador. El importador tiene que tener una custodia de los elementos. Cuando se hace la orden de compra, él despacha esa orden de compra. Cuando llega al hospital, el hospital tiene que verificar que los comprados es los recibidos. Y ahí viene la primera duda. ¿Esas 19 mil dosis entraron al seguro en esos 15 días o no entraron? Es el primero que hay que verificar. Una vez que entran ahí, entran a farmacia y entran bajo situaciones de control bajo llave o bajo controles electrónicos, digitales, depende de cada hospital. Y solamente pueden salir de ahí, que llaman las recetas amarillas, una receta especial, con la firma autorizada de un médico especializado. No es cualquier médico que puede dar la instrucción. Un interno no la puede dar. Un interno es el muchacho graduado que está haciendo los 2 años de servicio. Un residente que está haciendo la especialidad no lo puede dar, tiene que ser un médico titular. Entonces, el médico titular es el único que está autorizado. Si el médico titular está dando eso, todavía llega cuando entra al salón, ¿quién la aplica? ¿Cómo la aplica? En el pasado, me cuentan los médicos, para darte una nueva ampolla tú tenías que devolver la usada. No sé si eso se sigue haciendo. Ese era un control que había de que estaba despachando exactamente lo que se estaba usando. No estaba despachando
sin tener control del uso final. No sé si se está haciendo. Entonces, como tú ves, hay una serie de controles y debe haber un arqueo a final de cada periodo y debe contrastarse la existencia contra lo despachado, contra lo pedido. Ese es el análisis que debe hacerse. Y la pregunta que yo me hago es, donde tú tienes casi 20 mil unidades que no encuentras el destino final, en un lapso de 15 días, ¿estará pasando en otros hospitales? ¿Y cuánto habrá ocurrido antes de esta investigación? Si sigue investigando hacia atrás, ¿cuánto voy a encontrar? Claro, ese es el tema. Ahora, te comento, esto no es un caso nuevo. En mi vida profesional yo viví algo parecido con los sellos que antes se vendían. ¿Te acuerdas que antes se vendían sellos en los bancos? Claro, claro. En el Banco Nacional se perdieron unos sellos en una caja. Yo era el jefe de Auditoría General. Y donde yo mando a investigar, la primera pregunta que hago yo, ¿cuántos sellos entregó Hacienda al Banco Nacional? ¿Cuánto tengo en custodia? La diferencia es lo vendido y lo pagado a ellos. Si ellos no cuadran eso, se están perdiendo. Hacienda no sabía cuántos sellos le había entregado. Controles, ¿no? Para no había control. Entonces yo no sé, lo primero que, por eso digo, lo primero que tengo que verificar es cuál es el control de entrada al país y del importador al hospital. Es el primero que hay que hacer. Y el segundo, lo que entra a farmacia y después de farmacia, lo que entra al salón de operaciones y en el salón de operaciones, la aplicación y la devolución de la evidencia. Si eso no se cumple, alguien no está haciendo su trabajo. O sea, hay que, doctor Bustamante, hay que analizar qué controles hay en cuanto a los insumos y también los fármacos de la Caja de Seguro Social. Vamos a hablar de eso al regreso porque usted fue subdirector general de la Caja de Seguro Social y tiene la autoridad para ilustrarnos, porque la idea nuestra, primero, es que esto no quede impune, que no sea parte del anecdotario del impune sacado de algunos pillos organizados que están amparados bajo la corrupción imperante y la negligencia algunas veces en algunas instituciones. Vamos a hablar de eso en InfoAnálisis al regreso del corte comercial. Viene más. Bueno, la idea nuestra es ver este escándalo de la pérdida del fentanilo en la Caja de Seguro Social con mucha frialdad analítica, pero sobre todo con elementos de juicio. No queremos entrar a la especulación. De ahí que hemos invitado al exsubdirector de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. Mire, para que tengamos una idea, la situación del opiáceo, conocido como fentanil o fentanilo, está creando una tensa relación entre los Estados Unidos y México. ¿Saben por qué? Porque este medicamento, que repito, es un opiáceo, mata miles de personas en los Estados Unidos. Y México ha dicho, ok, es el fentanilo. Ah, que viene de México. Le ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, al presidente Joe Biden. Bueno, presidente, vamos a hacer algo, pues. Vamos a eliminar, ¿sí? Tanto en México como en los Estados Unidos, el fentanilo. Y se acaba la cosa. Hasta allá ha llegado la situación tan grave que está afectando las relaciones diplomáticas entre estos dos grandes países del norte. Pero volvamos al tema local, doctor Bustamante. Me inquieta mucho que se investigó mediante una auditoría y se descubrió, y me preocupa en los términos, porque se declaró que se había descubierto discrepancias entre la prescripción y el uso del fentanilo. ¿Qué interpretación le da usted, doctor Bustamante? La más sencilla, y puede pasar en algún grado, es de que el control de aplicación no se esté llevando. Tratando de ser la presunción de inocencia. La enfermera que aplica la medicación tiene que anotar que al señor Rubén Murga se le aplicó tantas dosis de fentanilo, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Cada vez que la pone, debe anotar. Y devolver el utilizado, ¿no? Tienen que devolver la ampolla que utilizaron. Antes se tenía que hacer. No sé si se sigue haciendo. Ajá, no, okay. Antes tenía que devolverla a drogas, a la farmacia que verificaba el uso, la disposición final. Si tú eliminaste eso, que no sé si está pasando, ahí perdiste el control del uso, si se usó en el hospital o no se usó en el hospital. Entonces tú puedes muy lógicamente decir, si tú no puedo evidenciar cómo se usó al final, ya sea porque no está la botellita, ya sea porque no está el registro, entonces tú dices, desapareció.
que creo que lo puede haber sucedido. No han podido evidenciar el uso final de la droga dentro del hospital. Es lo que creo que puede estar sucediendo, ¿no? Y eso puede pasarse a varias situaciones, a error humano, a desidia humana, o a que efectivamente alguien se está llevando las botellitas, como se evidenció con el médico que le encontraron en el maletín, varias botellitas que se estaba llevando. Pero no cabían 19.000 y 20.000 unidades. Ahí a lo sumo habrán cabido, ¿qué? 20, 30. Ojo con eso. Ojo con eso. No, entonces, definitivamente, si es el último caso, con todo respeto, yo creo que esto es una red organizada. Porque para sacar esos volúmenes que no se han podido hacer la trazabilidad de su uso, solo una red puede estar movilizando eso. Y te digo, arranca desde el importador. Porque te hago la siguiente pregunta, Guillermo. ¿Quién sabe si eso no entró a farmacia? Puede suceder. Claro. Que no llegó al hospital. En el camino alguien se las llevó. Sí. Si hay controles, por supuesto, ¿no? Sí, exactamente. No, si tú me entregas a mí y yo firmo que recibí, como pasó con las bolsas escolares, ¿te acuerdas? Con las bolsas escolares aparecían firmas de recibido, y cuando fueron a ver quién las recibió después de que las recibió, o sea, las recibió la escuela. ¿Dónde están? Nosotros no llevamos el control de los niños. Sí. Y ahí se perdió la trazabilidad de las bolsas escolares. Aquí sí, pues sí. Si yo digo, yo certifico farmacia que recibí las botellitas, bueno, verifíqueme, compruébeme que usted las entregó. Ah, es que yo no, ese control ya no lo llevo, o ese control no está actualizado. Entonces ahí entra una interrogación, un signo de interrogación de, ¿está la farmacia actuando bien o negligente o es cómplice? Ahora, doctor, el sistema de fiscalización y control, a mi juicio, ha mantenido un discreto papel, lo cual me inquieta, por supuesto, ¿no? Porque los sobresaltos en la interpretación de esta escandalosa situación provoca, a mi juicio, tanta repulsión como estupefacción. Así es. No es posible que personas inteligentes como las que escuchan este programa puedan entender que esto haya ocurrido en la Caja de Seguro Social. Primero por las cantidades. Mire, para que tengamos una idea, amigos oyentes, el fentanil o fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína. 50 veces. Y lo que es peor, 100 veces más potente que la morfina. De eso estamos hablando. Y ha causado y causa diariamente, como dije, 150 muertos, en su mayoría jóvenes, producto, eso en los Estados Unidos y en otros países, producto de la sobredosis del fentanilo, doctor Bustamante. O sea, es un criminal feroz, el fentanil, ¿no? Es lo que estoy explicando. Este tipo de situación, hay que buscar el origen de este ciclo perverso, doctor Bustamante, porque realmente ha habido aparente negligencia, ¿o no? Doctor Bustamante. Sí, efectivamente, como bien señala, lo que está sucediendo en este momento con eso, las repercusiones sociales y humanas son terribles. Yo decía al inicio de que para mí este es un ejemplo más de lo fallido del sistema de gestión del sistema de seguridad social de la salud pública. Así como tú tienes esto, yo te puedo apostar que eso sucede en distintas áreas. ¿Por qué? Porque es un sistema pesado, atrasado. Tienes un sistema informático de control que no funciona y cuando funciona es lento. Entonces, vamos a ponerlo del otro lado. Llevar el control de 20.000 unidades, dosis perdidas, a mano, en una unidad, es un trabajo administrativo engorroso si tú no tienes un sistema funcionando. Y la realidad es que el sistema de gestión informático de la Caja del Seguro Social es antediluviano, es atrasado. No se puede. Te doy un ejemplo. Mira, los laboratorios del Seguro Social son los mejores en toda Centroamérica. Los mejores. Los resultados del laboratorio a urgencia se dan en 3 horas. En hospitalizado, en 1 día. Pero un asegurado que va al Seguro Social a que le entreguen los exámenes, el que sale el examen tiene que esperar 1 semana para que se los den. ¿Por qué? Están ahí, los resultados están ahí, pero el sistema es tan atrasado y está en papel que el tipo le dan 1 semana para que los vaya a buscar.
yo traté de que se los mandaran directamente al médico y al email o al correo o una app que se instalara en cada usuario de manera tal que se pudiera tener los resultados y el asegurado no tuviera que volver una tercera vez a buscar sus resultados, porque son tres permisos que pone: el primer permiso para ver al médico, el segundo para buscar los resultados, hacerse la prueba, y el tercero para buscar los resultados, y el cuarto para ir al médico. O sea, cuatro citas para un proceso. Si le llegaban los resultados al paciente y al médico, el médico podía buscar al paciente y decir: oye, saliste bien, saliste mal, tienes que venir, no tienes que venir, se evitaba. Eso no pasó de la prueba. Me tomó casi 8 meses hacer un sistema y se quedó en prueba cuando yo salí. Existe la data, existe el sistema tecnológico, pero la comunicación informática es deficiente. Ese es un ejemplo de lo atrasado que están los sistemas ahí. Mire, doctor Bustamante, esto del fentanilo se ha convertido en un foco de tensión, sin la menor duda. Pero también veo algunos disparates, ¿no? Y discúlpenme los términos tan duros. Lo que pasa es que no puedo entender que en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, todavía se lleven controles a mano, doctor Bustamante, porque esto realmente conspira contra la eficiencia de cualquier institución o de cualquier empresa. Olvidémonos de gobierno. Cualquier empresa que no esté dotada de la tecnología suficiente tiene un atraso, tiene un rezago muy importante, doctor Bustamante. Esa es una inversión que hay que hacer. No, y le comento, una de las primeras gestiones que se hizo en la administración del doctor Lao de la Puerta CCP hasta febrero del año pasado fue hacer una propuesta de modernización del sistema que empezaba con mejorar los sistemas contables con mira a mejorar la preparación del estado financiero y el resto de los sistemas de informáticos que había. Eso, aunado a la pandemia, entró en un proceso administrativo tan pesado que entiendo que el año pasado, en el 2022, finalmente fue aprobada la reforma, la inversión que hay que hacer para recuperar los sistemas. Se perdieron 3 años. 3 años se han perdido. Irrecuperables, ¿eh? Irrecuperables, doctor. El tiempo que se va no regresa. No vuelve. Y ahí tenemos el problema que el Estado financiero de la Caja de Seguro Social, su auditor normal, que es la Contraloría, se niega a firmarlo, porque dice, yo no puedo dar fe que eso sea cierto, porque hay una alta dosis de registros manuales. Y entonces, eso es la institución que está así, es toda, no es solamente, es un ejemplo más de un problema más profundo, que es el atraso del sistema informático y de operación de la caja. Por eso digo, es un problema sistémico, no es un problema que ahora pasó. Puede pasar en muchas otras áreas. La calidad y control del abastecimiento de medicamentos. Medicamentos, así que es un problema. Química, el procesamiento de las licencias. El otro día me decía un amigo, oye, se han demorado 1 mes en darle la licencia de maternidad a mi esposa. Digo, dale gracias a Dios. Cuando nosotros llegamos ahí, tomaba más de 1 año inclusive. Él se bajó 1 mes. Las licencias por enfermedad, lo mismo. Son atrasados, son lentos los procesos. Doctor Bustamante, esta situación del fentanil, o fentanilo, reitero, suena algo truculento, algo sórdido. Suena, además de ser un foco de tensión, una incógnita que tiene que ser despejada por el Ministerio Público y los auditores. Usted que es auditor, ¿qué opinión le merece, doctor? Hay dos esferas, la penal y la administrativa. Voy a hablar de la administrativa primero. Vamos con la administrativa. Aquí vienen, de nuevo vienen los temas. Tú sabes que la administrativa, de acuerdo al reglamento de personal de la Caja del Seguro Social, tú tienes una escala para ir poniendo sanciones. La primera es que comete una falta llamada verbal. La segunda, nota por escrito. La tercera, dependiendo de la falta, puede ser de 1, 2, 3, 5 días de suspensión hasta al final la destitución. Pero es una escalería que hay que seguir. Si tú cometes, por ejemplo, si Lao llega ahora mismo y le mete una sanción a la persona y la destituye sin haber seguido un proceso, esa persona va a ir hasta la junta directiva y hay que restituirla porque no se siguió el debido proceso. Te voy a dar un ejemplo que me tocó vivir. Una persona
por segunda vez en su vida fue acusada de acoso sexual o violación. La caja de seguro la separó del puesto. A los 2 años, la persona esta logró que no le pudieron probar el delito. Entonces fue sobreseído. La caja de seguro social tuvo que reintegrarla, a pesar que era la segunda vez que la acusaban de lo mismo, y pagarle los salarios caídos. Yo también he contado, yo tuve un ejemplo. Un señor se acercó y me dijo que un funcionario de la caja le estaba pidiendo coimas. Ese funcionario está condenado por peculado. Hasta que no estén firmes, no lo puedo tocar. Así está. Y estando ahí, lo acusan de coima. Yo traté, le dije al señor, ayúdame a agarrar a este tipo, porque lo voy a sacar. Pon la denuncia. No, yo no la quiero poner porque no quiero problema. Yo lo que quiero es no pagar la coima. Entonces, el sistema de registro, de control que hay para poder sancionar a una persona es muy pesado. Entonces, el lado tiene que andar con sumo cuidado de no cometer error en la sanción administrativa, porque ya tú no puedes juzgar 2 veces a la persona por lo mismo. Y te doy el último ejemplo. En el complejo se perdieron, creo que fueron 28 alitas de pollo del restaurante, de ahí, de la cocina. Cuando se hace el informe, casualmente el reporte dice que fueron 26 alitas, no 28. Cuando las personas apelaron, llega a junta directiva y los abogados que actúan como si esto fuera un juzgado ordinario, dijeron de que como no estaba probada la cantidad que se había afectado, se tumbaba el caso. Y ahí están. Doctor, justamente eso puede provocar corrupción crónica. Por supuesto. Porque no hay certeza de castigo. Y hay, como dijo, hay una telaraña de intereses. Hay un tejido de complicidades. Estoy seguro. Esto no es una sola persona. No son dos, no son tres. Por supuesto. Eso es lo que yo temo. Le voy a quitar un minuto más. Doctor, le voy a quitar un minuto más al revés. O sea que usted está ocupado y tiene cosas que hacer. No obstante, amerita otras preguntas que le voy a hacer sobre este tema de la pérdida, que no se sabe cuánto, se habla de entre 19.000 y 20.000 dosis de fentanilo, y todavía no tenemos respuestas a ese interrogante. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Amigos, este escándalo del fentanilo demuestra una vez más que hay una crisis orgánica que se está cada vez más agravando con la metástasis de la corrupción, porque lo vemos en todas las áreas, no únicamente en gobierno, sino también en la misma empresa privada. Se incorpora Camila Adames al espectáculo matutino. Infoanálisis, Camila, ¿cómo está? Buen día. Aquí está el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre el tema del fentanilo? Para calmar la ira social, ¿no? ¿Qué pregunta tiene usted? No, es que justamente una de mis grandes dudas es qué tanto control hay de inventario y de almacenamiento, etcétera, en la Caja de Seguro Social, tomando en cuenta los diferentes escándalos que ha habido. Y yo tuve la oportunidad de hacerle esa misma pregunta al doctor Alex González, que es el director de prestaciones médicas, y en un momento él dijo que al final en la Caja de Seguro Social son 35.000 personas. Es una empresa de 35.000 personas. Y un poco le quería preguntar a usted, ¿es manejable la Caja de Seguro Social? De esos 36.000, son realmente 36.000 personas, más o menos están mitad y mitad administrativo y mitad personal médico. Yo siento que hay una hipertrofia en el sistema de salud, pero la gestión de lo mismo no es la adecuada. Mi opinión personal es que habría que cambiar la forma de dar el servicio. Yo crearía un sistema universal de salud dirigido con un personal específico y un sistema de gestión de los fondos de pensión aparte. No hablo privatización, sino que son dos cosas que coexisten. Entonces tienes una hipertrofia pero no tiene de personal, pero no tienes el sistema para gestionar ni el personal ni la tarea. Entonces eso hay que hacer una reingeniería completa del sistema. Es mi opinión personal. Si tú resuelves ahora el problema del fentanilo, es como que tú pongas un parche en un lugar, pero la estructura, como bien lo dijo Guillermo, no la estás tocando. Eso va a reventar en otro lugar.
O sea, hay que hacer una reingeniería completa del sistema de prestación de salud, de seguridad social del país. Eso es lo que yo creo que es la tarea que viene para el nuevo gobierno, que es lo que hay que hacer. Doctor Bustamante, mire, aquí hubo un escándalo mayúsculo que dejó muchos panameños muertos y muchos panameños en situación crítica de su salud. Estoy hablando el escándalo del dietilenglicol. ¿Y sabe qué? Aquí no pasó nada. Se enterraron los muertos, siguen caminando por estas calles de Dios personas afectadas por el dietilenglicol y no ha habido realmente un castigo ejemplar ante ese crimen, porque eso fue un crimen, lo que ocurrió con el dietilenglicol. Ahora lo que estamos viendo es esto que se da con el fentanilo, que es un opiáceo que ya dijimos el impacto que tiene. No se puede dar una aspirina para la calentura, para bajar la calentura, doctor Bustamante. Hay que dar ejemplos de que aquí la negligencia y la corrupción no pagan. Camila. No, es que al final del día, sí, se hará una investigación. Hay distintas hipótesis que yo me imagino que se manejan. Uno, que no es fiscal. O alguien se metió en medio de la noche y se llevó 20 mil. No se ve muy viable. Que era una red de personas que colaboraron para poder sacar todas esas dosis. Es una opción. Que se pagaron, pero nunca fueron entregadas. Es otra opción. Ahí la investigación dirá qué fue lo que pasó. Pero si nos puede dar un poco de conocimiento desde adentro de cómo se maneja la gestión. Porque, por ejemplo, un oyente nos escribe en el Facebook Live que fue hace un mes, me imagino, a la Caja de Seguro Social, y que las cuentas todavía las llenaban a mano. Entonces, ¿cómo? O sea, no es de extrañar, según dice el oyente, que se pierdan cosas, que desaparezcan cosas y todavía mucho se lleva a mano. ¿Es así, doctor Bustamante? Dolorosamente es así. Es más, abundando en esa línea, yo te puedo decir, solamente en prestaciones económicas, un 30% de los expedientes de las personas jubiladas tiene algún grado de sistematización. Tal vez tú, Camila, no lo viviste, tu papá estoy seguro que sí, y Rubén. ¿Usted se acuerda que había un sistema de registro que se llamaba microfilmación, que vendía la Kodak, que eran unas láminas que tú ponías en una pantalla que tú le tenías que dar vueltas para ir viendo una por una? ¿Se acuerdan que eso es lo que había? Como una radiografía, ¿no? Como una radiografía. Bueno, eso es lo único que existe en documentación y eso está en prestaciones económicas. Todo lo demás. Doctor Bustamante, ese es un sistema. Oiga, doctor Bustamante, ese es un sistema decimonónico. Así es, así es. ¿Sí? Exactamente, eso ya está desfasado hace más de 20, 30 años. Bueno, ese es el único que hay. Y una de las tareas que yo empecé y que entiendo siguió avanzando era el resto de los expedientes de jubilación digitalizarlo. Entonces, ¿qué te pasa tú? Tú te cuentas los sistemas, los archivos, cada uno lo lleva en su PC. No hay un sistema centralizado que maneje la información, no hay una gestión, un sistema de información gerencial, no está adecuado. A mí me tomó 2 años lograr hacer el flujo de caja de la institución. Cada vez que yo le pedía a la tesorería dame el flujo de caja, me decía lo que había pasado. Digo, no. Yo quiero que tú me digas cuál es la proyección para poder determinar el uso de los recursos. No fue posible. Tuvimos que construirlo nosotros. Te digo una cosa más. Hay, creo que son 35 mil expedientes que hay en cuentas morosas, en cuentas por cobrar en cobro judicial. No había un registro del cuadro de morosidad, cuántas tenían, 6 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10, 15 años. No había ese registro. Nos tomó 1 año hacerlo uno por uno. Poder armar un cuadro de morosidad para determinar qué era recuperable, qué no era recuperable. Y te puedo ir diciendo cantidad de ejemplos así. El caso de ejemplo de las licencias de maternidad. El doctor Lau un día le dijo a una señora que cobró la licencia de maternidad cuando el niño ya iba para kinder. Pero entonces, durante la pandemia vimos avances en la creación de sistemas a nivel de las vacunaciones, por ejemplo, de Panamá Digital, de poder cobrar el vale a través de la cédula, etcétera. La AIG tiene un proyecto, yo sé que usted ya no está en la caja, pero hasta donde usted estuvo, para que la AIG entrara a la caja, dijera, aquí vamos a hacer un revolcón, como tanto la palabra que tanto está dando vueltas hoy en día. Y decir, vamos a hacer un sistema nuevo.
o la independencia, autonomía de la caja no permite eso? Hasta donde yo supe, nunca hubo ese proyecto de que la gente va a reformar. La Caja del Seguro Social presentó un proyecto de modernización justo en el 2020, que cuando la Caja lo hace, el proyecto de modernización tenía dos opciones. O se montaba sobre los 176 millones de dólares gastados en informática o hacía un proyecto nuevo que iba a costar dos y tres veces eso. Entonces se hizo un proyecto para recuperar la inversión que había y sobre eso montar un desarrollo de informático en temas de salud y en temas de administración y de manejo de información gerencial, contabilidad, finanzas, todo, todo. Ese proyecto pasó por junta directiva, pasó por el MINSA, pasó por el MEF y hasta la presidencia. En ese transcurso se quedó dos años trabado. Entiendo que recién el año pasado se aprobó en la versión final y se autorizó a la caja para que empiece el proceso de reforma que va tres años atrasado. Esos tres años no lo vamos a ver, esta administración lo verá la siguiente. Entonces, sí había una identificación clara de la administración de cuál era el problema subyacente. Era la gestión. En el tiempo, después ahora mirando desde afuera, siempre que tú tienes distancia ves las cosas mejor. Yo creo que todavía eso va a resolver muchísimo, pero el problema subyacente es, y principal, que el sistema de seguridad social panameño no puede continuar con dos entidades separadas, un MINSA y un ministerio que debe regular prestando salud, y una caja de seguro social que prácticamente controla la mayoría de los sistemas de salud. Entonces, hay que hacer un sistema de salud universal, con su propia gestión y un sistema financiero de las pensiones independiente también. Es lo que yo te puedo decir. Doctor Francisco Bustamante, exdirector de la Caja de Seguro Social, gracias por este crudo diagnóstico que nos ha hecho y que ojalá pueda encontrarse una solución a este tipo de descontrol que ha mostrado en una forma brutalmente clara este escándalo de la pérdida de, según se dice, 20.000 dosis de fentanilo. Que tenga buen día, doctor Bustamante, muy amable. 20.000 en 15 días. 20.000 en 15 días. Imagínense ustedes las dimensiones de este macro escándalo. Quiero tener este problema. Ok, gracias. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Aparte del fentanilo. Pues, además del fentanilo, ¿qué más? Exacto. Don Rubén, okay, gusto saludarles, amigos. Gracias. Gracias, doctor.